La científica María Teresa Ruiz recibió el Premio Nacional de Ciencias de Chile porque descubrió una supernova en el estado de explotar. También descubrió dos nebulosas planetarias en el halo de nuestra galaxia y la enana café, que fue una emoción grande a la cual bautizó Kelu, rojo en mapuche. Ella siempre ha dicho que ese objeto la fue a saludar. Ella no lo estaba buscando. Fue un regalo del universo. Participa en la Ciencia de Chile. En 1997 fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Ciencias Exactas. A fines de 2015 se convirtió en la primera mujer que es elegida para presidir la Academia de Ciencias. Aparte de sus muchas medallas y premios, es una de las 10 mujeres que lidera la ciencia en América Latina. Por eso nosotros decimos, las grandes personas de la ciencia son artistas supremos que pintan sus descubrimientos en el universo. Nosotros te invitamos a que pintes en él, por eso participa en la